Un sapocón. Bueno, tenemos aquí un sapo corredor, Nepilladea calamita. Y como veis, a ver si puedo enchufarlo bien. Parece que tiene el cuerpo, gran parte del cuerpo, muy melánico, con una mancha oscura, muy muy melánica. Esto es muy muy raro, yo no lo había visto en mi vida. No parece que sea ningún tipo de enfermedad, porque parece que el animal está sano, además estaba cantando. Pero mirar qué bicho más extraño. Aquí, a 20 metros de la puerta de casa, sacando a la perrita. Bueno, bueno, es alucinante esto. Es el primer ejemplar cálico aberrante o como sea que me encuentro. Y nada, estas cosas hay que citarlas y hay que documentarlas. Y mirar, es alucinante la piel. A ver si puedo. Qué pena no tener la cámara, porque claro, ya ahora no hay nada que hacer. Ni que lo hubieran pintado, macho. Es alucinante. Realmente es alucinante. Fascinante la naturaleza. La verdad es que con tantos años que llevo y me sigue sorprendiendo. Es que es alucinante. Y bueno, 7 días después lo hemos encontrado. Le acabo de enchufar. Mirad, aquí está. Aquí está el pollo. 7 días después sigue aquí. Se ha movido casi nada, no se ha movido, se ha movido 2 metros de donde le encontré en los últimos días. Bueno, pues ya los charcos están secos. Como veis, muchos de los sapillos corredores pues no han sobrevivido. De hecho, ya muchos han muerto. Esto que tengo en mi mano son larvas de sapo corredor, secas, como la mojama, que no han sobrevivido. Esto es comida para las hormigas ya. Si veis, ahí ya se empiezan a acercar y nada. Esto eran renacuajos de sapo corredor. Eran. Ahora es alimento para las hormigas. Pues mirar, unas 3 semanas o 4, yo creo que 4 semanas ya, ¿no? 4 semanas después aquí está el bicho de nuevo. Pasado mañana San Isidro y no sé el primer día que lo vimos, luego miraré en los vídeos. Alucinante. Bueno, pues aquí está nuestro amigo con melanismo parcial o cálico, como queráis llamarle. Unas 4 semanas después. Un mes después, con las últimas lluvias estas de mayo, pasado mañana San Isidro, aquí le vemos. Alucinante, la verdad. Alucinante.